Hey chicos, muchísimas gracias de Contrapeso Ciudadano. Otra vez estamos aquí en otra emisión del Peso de la Fama y estoy muy feliz porque estoy acompañada de tres voces femeninas, hermosas voces femeninas y músicos femeninos también, ¿verdad? Está Selene, Dana y Ali. Ali, ellas son integrantes del grupo Las Swing Sisters y son originarias de aquí, de México, de la Ciudad de México. Y son un grupo de covers de los años 50, 40 y 30. Y estamos aquí para que nos compartan un poquito más de su historia. Y pues, chicas, bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí en Contrapeso Ciudadano. Ah, pues muchas gracias por la invitación. Estamos también muy contentas de estar aquí, pues compartiendo un poco de lo que hacemos. Y a ver, algo muy interesante. ¿Cómo surgió la idea de hacer la mezcla de estos ritmos del swing y del jazz en esta época del reggaetón? ¿No? Pues sí, vaya Para que rescatar algo. sí. Pues bueno, yo tiene ya tiempo, tengo tiempo trabajando el proyecto. Empecé más o menos hace unos 8 o 9 años. Siempre me ha gustado la música. Yo nací en familia de músicos y tuve una larga tradición de cantantes de bolero, de tríos de boleros. Entonces, pues conforme fui creciendo y estudiando música, siempre me gustó mucho el jazz. Y en algún momento mi papá me regaló un disco de las Pupini Sisters. Y se me hizo una cosa increíble el ver cómo era como un trío de bolero, pero de mujeres y en jazz. Entonces, eso fue como increíble y dije, yo quiero hacer eso. Después, pues investigando más sobre la música, sobre el género, descubrí a las Andrews Sisters, que ellas son precisamente de la década de los 40. Y pues empezó como toda una relación para mí con esa época. Porque además pues tuve una relación muy cercana con mi abuelita y pues yo le preguntaba muchas cosas, cómo era la época, cómo vestían, cómo se enamoraban, cómo eran los bailes, cómo era la música, todo eso, y me contaba historias, historias, no nos cansábamos de platicar. Y entonces pues con todo eso me entraron muchas ganas de realmente como recuperar esa música y esa tradición, porque pues como dices, ¿no? Ahorita ya nada más es un WhatsApp con un iconito de chelita y ya es Ya, vamos al vamos reggaetón, a salir. vamos a salir y pues antes era toda la magia como del romanticismo, de el pretendiente, ¿no? Y además de ir a bailar pues música que, bueno, en esa época se consideraba sacrilegio, ¿no? Bailar ya tan pegados o bailar muy rápido. Pero, bueno, ¿qué dirían ahora La salsa. los de esa época? Exacto. Entonces, bueno, pues eso fue como que lo que me empezó a interesar. Y, por otro lado, pues yo era muy penosa antes. No me daba mucho miedo cantar sola. Entonces, la manera en como yo dije, ¿cómo voy a poder ser cantante y presentarme? Pues con alguien más. Entonces, empecé a hacer arreglos a voces para como si fuera un pequeño coro. Y empecé a juntar amigas que quisieran cantar conmigo y pues así fue como se fue formando este grupo. ¿Ya cuántos años llevan juntas? Pues bueno, yo realmente tengo muy poquito, voy a cumplir el año apenas, ¿no? Pero por ejemplo, Selena tiene ya año y medio más o Voy a menos, o cumplir casi dos. dos. Casi Dos. dos Y años. bueno, esto que cuenta Ali tiene que Como 8 o 9 más o menos. 8 o 9 años. La década. Increíble. ¿Y Así cómo es. ha sido la experiencia? Bueno, ahorita ustedes son, se podría decir, nuevas en el grupo. Tú fuiste la creadora, la maestra, entonces, la mentora. Y ya nos platicaste un poquito de la historia, cómo te empezó a interesar, de los abuelitos, que siempre, ¿eh? Pero ahorita, ¿cómo ustedes se sienten? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Ya lo tenemos también, igual tú lo estabas diciendo, que es como volver a revivir y recordar esos tiempos, qué bonitos eran. Aparte del vestuario, ahorita nos van a platicar un poquito más, porque es muy interesante. ¿Quién se carga del vestuario ahorita? Pues igual en un principio empecé yo a
pues buscar, ¿no? Vestuarios de la época. Es muy difícil ahorita encontrar ropa que pueda adaptarse. Entonces, pues hemos tenido que mandar ya a hacer el vestuario. Y pues ahorita entre Dana y yo estamos buscando como nuevos vestuarios, nuevas maneras de mejorar la imagen y demás. Entonces sí, pues ahorita es entre ella y yo. Y bueno, entre todos un poco, de repente los músicos también así de, ay, ¿puedo llevar boinita? ¿Puedo llevar tirantes? El moño. El moñito. Y de los músicos, ¿cuántos músicos, con cuántos músicos cuentan? Son 4 instrumentistas. Okay. Está Carlos Benítez en la tuba, uh-huh. Héctor Luna en la guitarra, Eduardo Vázquez en la batería y Fernando Jara en el piano. Ok, perfecto. Y a ver, cuéntenos en qué recintos de la Ciudad de México, porque sabemos que se han presentado en la Ciudad de México, se han presentado al interior de la República, en dónde se han presentado y cuáles son los proyectos que tiene esta agrupación para este 2020. Bueno, nos hemos presentado ya en diferentes lugares aquí, sobre todo en la Ciudad de México. Uh-huh. Pues hemos estado en los foros y clubes de jazz, pues como más representativos de la ciudad, como son el Parque de Lenox, el 5 uh-huh. Jazz Club, el Foro del Tejedor, el Yazatlán Capital y bueno, también Yazatlán en Cholula, en Puebla. ¿Qué más? El 5, claro, mencionas ya. Y bueno, hemos estado también en diferentes festivales. Apenas acabamos de salir del programa de festivales de barrio de la Secretaría de Cultura, en donde nos llevan a diferentes lugares de la ciudad. Puede ser, o sea, desde el Zócalo en un escenario gigantesco hasta un mercado en Milpalta, por ejemplo, ¿no? Porque justamente el interés de este programa es llevar la música a más gente y a, pues, personas que a lo mejor no solo porque no la conocen, sino porque no tendrían a lo mejor los recursos de venir hasta acá, ¿no? Al Foro del Tejedor, a un yeah. concierto. Entonces, pues, lo llevamos a esa zona, que conozcan y les gusta. Eso es lo más interesante, que les ha gustado mucho el proyecto. Ay, bueno, es que ¿cuántos no quisiéramos regresar a esa época, ¿no? O sea, también luego dijimos, nacimos en la época equivocada. Y más con, bueno, música que está saliendo también. No, toda la música, bueno, no toda la música, hay emociones, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Ya. Pongamos en esto de la música y lo que les estaba comentando del reggaetón. ¿Ustedes se atreverían para combinar o experimentar un poco de los ritmos que ha estado siendo como comercial y has, pues ahora sí que ha jalado a la chaviza, ¿no? Y se ha vuelto, pues, popular. O sea, ¿se atreverían a experimentar ese tipo de ritmos? Uh-huh. ¿Ustedes que son nuevas? Uh-huh. Sí. A ver. Pues se intentó en el disco anterior, ¿no? Uh-huh. Hacer una fusión, pero con, me parece que era como reggae y, ¿qué fue el otro? Como un poco de ska. Y medio electrónico, ¿no? Como electrónico, como electro swing. Sí, entonces, bueno, digo, Ali podría hablar como de la experiencia de esto. Pues yo desde afuera como que prefiero conservarlo más puro, ¿no? Uh-huh. O sea, esta música uh-huh. quizá no. Creo que es eso, como más tradicional y más puro conservarlo, pues es el chiste. Sí, en algún momento se intentó como parte del concepto de la búsqueda del sonido y de la imagen y todo eso, sí buscamos hacer fusiones, pero realmente como mi intención era recuperar toda la música posible, ¿no? De la época, que además no solo tenemos música de tradición norteamericana, ¿no? Gringa, como es el swing, y las big bands y todo eso, sino también la música mexicana. El bolero precisamente tiene mucho de jazz, de armonía de jazz, entonces al adaptarlo al estilo de swing, pues salen cosas muy interesantes. Y lo que nos dimos cuenta, que digo, la fusión funciona, pero sí nos hemos dado cuenta que el swing llama mucho la atención, porque además es bastante amplio. No solo gusta pues a la gente mayor que recuerda su época, ¿no? Y que sí se han acercado con nosotros a decirnos, ustedes son las hermanas Julián, o son las hermanas.
las Armengol, me encantan, o las Conchitas, o las Andrew Sisters. Sino que llega también gente muy joven, o sea, adolescentes, así, chavos, diciendo, ah, fuimos a tocar al CCH Naucalpan. Oh, okay. Pues chavos entre 15 a 19 años, a decirnos, ¿qué es esto? O sea, está increíble, es un ritmo súper fuerte, padre, dan ganas de bailar. ¿En dónde podemos bailar? ¿Cómo aprendemos esto? O sea, es un ritmo bastante... digerible, ¿no? Ajá. Sí, versátil, digerible, es bastante comercial. Es lo que yo quise hacer cuando retomé este ritmo porque se me hizo una música muy comercial, pero a la vez música académica, bien hecha, estudiada y... pues sí. Y creo que también lo vintage está de moda, ¿no? Entonces, creo que se presta. Y así ya también tienes como más variedad y no únicamente pues es reggaetón, ¿no? Lo que escuchas. Creo que está padre tener variedad. Ok, y... ¿Tu opinión? Selene. ¿Selene? Yo me quedo con el tradicional. Tradicional. Sí, o sea, no... Swing, sí. A mí me... sí. Bolero hecho swing... Swing hecho swing. Hay una canción que es muy popular de boleros, es la de Bésame Mucho. Sí, no, una gran, gran canción. Porque, ¿cuál es la razón? ¿Hay alguna razón de por qué escoger esta canción? Bueno, Bésame Mucho, precisamente porque es la canción, creo, más cobereada de la historia. Es decir, en todo el mundo se ha cantado esta canción, todos los grupos de diferentes géneros la han cantado y entonces pues nosotros no podíamos como decir, ¡ay, no! Además de que es una gran canción, o sea, es una canción muy bonita, muy bien hecha. Sí se ha escuchado muchísimo y eso es lo que a veces a muchos músicos no nos gusta, como estar tocando lo que todo el mundo toca, ¿no? Uh-huh. Pero teníamos que hacerle también como un homenaje además a esta gran compositora mexicana, ¿no? Entonces, sí, pues, por eso fue que también la incluimos dentro de nuestro repertorio. ¿Qué tan difícil ha sido la adaptación de música ya viejita a ahorita, ¿no? A lo que estamos viviendo. ¿Qué tan complicado ha sido para ustedes y para los músicos? No sé, tocar ritmos que ya tienen como muchísimos años y adaptarla a lo que estamos viviendo, a los diferentes tipos de ritmos que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido lo más complicado en los escenarios o en los estudios? ¿Cuál es lo que...? Pues hablando, por ejemplo, de mi formación personal, yo estudié en la Escuela Superior de Música y estudié jazz. Entonces, esto como que yo sentí que fue una preparación para llegar aquí, a este maravilloso grupo, porque fueron 7 años, ¿no? Entonces, te vas haciendo como más, no sé, como que el oído se agudiza, como que vas comprendiendo también más justo, sí, los ritmos, estudias las biografías de las cantantes, ¿no? De jazz, de swing. Entonces, como que yo siento que todo eso fue una preparación, en mi caso personal, aquí al llegar a cantar con estas chicas. Ajá. Yo no tuve esa preparación. Yo estudié en el conservatorio y en la Facultad de Música de la UNAM, y las dos se dedican como a música clásica. Ajá. Aparte de que yo no estudié canto, estudié piano. Entonces, llegar aquí fue enfrentarme a... cantar, que no sabía que podía así hacer un solo, ¿no? Y a improvisar es lo que más me ha costado trabajo. ¿Ustedes improvisan? Sí. ¿Han improvisado en las canciones? Así es. ¿Han hecho alguna, o sea, en las tocadas o ya en el estudio? ¿Les ha tocado improvisar en algún concierto, en alguna presentación? Todo. Sí, parte de la tradición del jazz y del swing es esta onda de la improvisación. Okay. Los instrumentos, bueno, todo nace porque quitar como esta onda de la melodía y tocar algo diferente sobre esa misma idea de la melodía. Es como utilizar palabras que ya dijimos, pero acomodarlas y decir algo parecido, pero ya desde nuestra forma de expresarnos. Okay. En el canto se le llama scat.
Esa es la forma de improvisación. Entonces, nosotras ya no cantamos la letra de la canción ni la melodía, sino que hacemos ruiditos, sílabas, onomatopeyas se llaman, para poder hacer otro tipo de melodías. Imitando instrumentos. Una trompeta, un saxofón. Eso también es el chiste del scat. Ok. Bueno, ustedes, ¿qué mensaje le darían a la chaviza para una razón para escuchar su música? ¿Cuál sería la razón que les compartirían a los chavos para que las escuchen? ¿Qué canción irían? Porque están en Spotify. No, ahorita no estamos YouTube. En Spotify, estamos en YouTube. Ajá. Ok, bueno, comparten, si nos pueden compartir sus redes sociales para que las podamos encontrar. Sí, en Instagram, Facebook, en todas YouTube, partes. Todas. Las Swing Sisters. Swing Sisters. Es importante las, porque hay otras Swing Sisters en Dinamarca y otras en Estados Unidos. Entonces, importante que sea las Swing Sisters. Mexicanas. Así es. Muy bien. ¿Y cuál sería el mensaje para que los escuchen? Para que las escuchen. Bueno, los escuchen porque también incluye a los músicos, ¿no? Pero sí. ¿Cuál sería el mensaje? Pues yo diría, primero que nada, si se quieren trasladar a otra época, pues sería bueno consumirlo porque es un acercamiento. Sí, también por otro lado, pues el recordar y reconocer la música que escuchaban nuestros abuelos. Y nuestros padres y retomarla porque como alguna vez yo le decía a un alumno que tenía que es como cuando tú dedicas una canción es porque tú no tienes las palabras para expresarle a esa persona algo, entonces tomas esa canción y se la dedicas, entonces ya puedes expresarte y esta música es así, o sea, dice cosas que ahorita ya no decimos o ya no acostumbramos. Y por muchas situaciones, ¿no? No es solo porque el romanticismo haya cambiado, sino porque ya hay otras maneras de expresarse. Entonces creo que el retomar esa forma de expresión musical y oral, pues es muy bonita. Sí. Creo yo que es importante voltear a esa música para saber también de dónde venimos. Perfecto. ¿Tienen algún otro mensaje para los que nos están viendo? Selene, pues, que un se... ¿Selene? Que se abran a otro ritmo. A otra... Es que la música a todos nos pasa, nos vibra de alguna u otra manera. Y este género musical... Para mí ha representado como alegría y las emociones así más profundas. Muy bien. Entonces igual y les puede servir. No, sí, la verdad es que es un ritmo súper, súper pegajoso, súper alegre, súper sabrosón. Y pues deberíamos escuchar, o sea, de eso se trata este programa, de eso se trata este espacio. De expandir el gusto musical, de conocer talentos que tal vez igual no están muy, pues no son muy conocidos en las plataformas. Y es interesante tener aquí talento mexicano y joven, o sea, porque están muy jovencitas. Pura juventud. Y bueno, chicos, pues ya las escucharon. Síganlas en sus redes sociales. Y pues también a @contrapesoc. No se olviden de que estamos aquí para cualquier comentario. Dejen sus comentarios si ya las conocen. Si no las conocen, igual pues descubran el talento mexicano. Y pues muchísimas gracias una vez más. Les agradecemos al público de Contrapeso Ciudadano, la producción y pues yo también, que estén aquí con nosotros compartiendo un poquito más de su historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos verlos en alguna presentación próxima. Sí. Síganlas en sus redes sociales, ahí se van a enterar. Y pues muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Nos vemos a la próxima. Adiós.